Estamos en Desperezate acá en el canal de la ciudad y este sábado a las 20:30 en la calle Dumont 4040, Dumont 4040, se reestrena El Otro Nazis. Y tenemos nada más y nada menos que a su directora y a uno de los actores. Me voy a parar para saludar a la gran directora, Corina Fiorillo. Hola, Corina. Gracias por venir. Gracias. Ay, Dios, yo tengo de un lado. Qué lindo que estés en el teatro, qué lindo. La verdad qué lindo, que sí. Hacía mucho que no estaba, ¿eh? Y qué lástima que no te dirige alguien, ¿no? Bueno, eso por una de las cosas que decidí volver a hacer teatro. Pero, claro, qué lindo cuando te tocan estas cosas que te dicen, no, te va a dirigir Corina. Ah, ya te digo que sí. Ay, gracias. Sin leer la obra, sin leer la obra, totalmente. Ah, mira qué linda esta foto. Exactamente, ahí está, un elencazo. Toda la banda. Bueno, acá está todo el elencazo. Mira, Estela Garelli, Ricardo Merkin, Paula Barak, Tomás Paul, Mauro, nuestro asistente, Mauro Pérez, Mechita Torre, que ahora está Lola Banfi, Inda Lavalle y la Kia, y el Kia y Moreno, que es quien hace nuestras audiovisuales, se metió en la foto del link. Sí, bueno, se metió en música también, veo una guitarra ahí. Sí, sí, Tomás Paul es músico en escena y hace un par de personajes. Bueno, ¿van a estar todos los sábados o este sábado nada más? No, todos los sábados. Todos los sábados, 20:30 en Dumont 4040. 4040, este espectáculo que nació en el Rojas, que realmente no fue tan, pero tan bien. Una obra de Beatriz Galileu, que cuente Corina realmente porque es una historia maravillosa. Es una especie de biodrama. Bueno, contalo, Corina. Es como un biodrama que va desde 1938, la vida de una familia, en 1938 a la actualidad. Sí. Y a través de esta excusa y a través de un tono de grotesco cómico, transita toda la historia de la Argentina. Ajá. Entonces, la verdad es que, y aparte porque tengo un lujo actoral, sí, como estás, te estás dando cuenta, porque digo, me di el festín, ¿no? Jamón del medio. Y no, es muy placentero, es muy placentero. ¿La habías hecho vos? ¿Cómo? ¿La habías hecho o es no, la primera vez? No, es la primera vez. A mí me dan a leer el material y para estrenar en el Rojas, en el proyecto Familias, que es el mismo proyecto de donde nace Imprenteros, la de Lorena Vega, que son proyectos que tienen que ver con algo real de una familia, que es esta, que es la familia de la autora, de Beatriz Galileu. Y a través de eso, ella exorciza un poco la figura del padre, que era un padre bastante particular, quien de sí mismo decía que era el otro nazis. Ajá, con un montón de particularidades. Y bueno, y la obra, la apuesta y el material dramatúrgico. El público está ahí. El público está ahí, rodea la escena. La música en escena está ahí. Ellos alternan y van pasando de una escena dramática instantáneamente a una escena mega cómica. Gran laburo tuyo ahí, ¿no? Una fiesta. Surfear eso, gran, ¿no? Totalmente. No es fácil. El que venga preparado para participar de una ceremonia donde se van a reír, se van a emocionar y también van a aplaudir, van a cantar. Digo, porque tiene... Se cuenta la historia de la Argentina en 1938. ¿Y sigue siendo actual? Sigue siendo recuento. No, no es en 1938. De 1938 a la actualidad. Recorre todos esos años. Sí. Entonces, por la dictadura, toca Onganía, toca los 70, toca Malvinas, toca... Pero todo en el medio de humor, fiesta y la música judía, que es hermosísima, que es algo tan, tan lindo, ¿no? La ceremonia de un casamiento judío en el medio del material. Y nada, y los actores que tengo, que son, no porque esté Dani acá, pero digo la verdad, son un lujo de verlos. Y creo que pocas obras reúnen esta cantidad de actorazos juntos, todos juntos al mismo tiempo. ¿Y cuando te llegó a vos el material y lo empezaste a leer, qué dijiste? Bueno, primero me sorprendí con el llamado de Corina. De verdad que hacía bastante que no hacía teatro, pero por diversos motivos, razones, también por no encontrar... Digamos, ya tenemos cierta... lo sabés también, Diego. Uno analiza mucho cuando va a ser, ya cuando tiene determinada edad, elegir los proyectos, porque por los tiempos, la familia, las cosas, el laburo. Y la verdad que me súper sorprendí. Primero por la historia de Beatriz Galileu, la autora, quien fue hasta los 69 años bioquímica, y en un momento decidió empezar a estudiar dramaturgia y hizo esta es la primera obra. Esta es su primera obra. Maruja Bustamante, ella hace
el taller de Maruja. Le dice, esta obra vos tenés que estrenarla. En un momento determinado le llega la obra a Corina y ahí empieza a recolectar y a juntar estos actores, quienes llevamos adelante la obra, y la leí y me encantó. Ya antes de leerla ya sabía que iba a decir que sí, porque tenía una materia pendiente, ella no lo sabe, de querer trabajar con Cori. Ay, claro, mi amor. Pasa, eso, bueno, no, nosotros, a mí lo que me pasó con este material es que iba haciendo los llamados encadenados, digamos, ¿viste? Llamó a uno, ahí se dio, buenísimo. Llamó al segundo, ahí se dio, ay, buenísimo. Bueno, sí, lo que acá pasó fue esto. Esta familia, que son familia, que es muy gracioso verlos prepararse, verlos en las ceremonias de camarín, las ceremonias post-función, en casa o en cualquier casa. Digo, hay algo de lo de armar familia que no siempre se dan los proyectos. Ah, es importantísimo. Que siempre los proyectos pueden ser lindos o feos o lo que fuere. Este es un proyecto que yo sé que va a quedar añorado en cada uno de nosotros de una forma particular, porque lo van a ver los que vengan y creo que se ve eso en la escena. En escena y todo. Porque hay algo entre ellos. Es una familia. Y la formaron el primer día del ensayo. O sea, eso esas cosas. Mucho con vos, ¿viste? Cuando como dicen de la pirámide, sí, cuando arriba es de una manera, es como que todo lo demás por añadidura se va sumando. Ahora, mira, ahí te estoy viendo en escena, Dani. Cuando vos lo leíste, ¿no? Esta es una pregunta más para nosotros, no sé si tanto para el público, pero está bueno que el público sepa la cocina de lo que hacemos. Cuando vos recibiste y leíste y te imaginaste tu personaje, ¿qué cosas le encontraste? Y cuando hablaste con Corina, te tiró algunos tips que dijiste, ah, esto no lo había pensado. ¿Sentís que pasa eso? Sí, pasa porque uno tiene por ahí una visión. Una idea tuya. Una idea propia. Y a vos lo mismo te pregunto, porque a vos por ahí te dices, che, yo pensé esto. Ah, es verdad. No, lo bueno que tiene es que de trabajar con Corina es que vas construyendo juntos. Está buenísimo. Entonces la posibilidad, que a veces no pasa con todos los directores, claro, o directoras, ¿no? Que tienen su idea y dicen, no, esto es así. Mm. La posibilidad que nos da Corina de jugar, de proponer, y decir, sí, esto está bueno, esto por acá no sé si tanto, pero mira, vamos por acá. Y la verdad que eso termina levantando mucho el trabajo, incluso el propio, más de lo imaginado. Claro. Incluso después de estrenado, es un material, yo soy, como se autodefine también Cartoon, soy un director de cama adentro, yo soy muy de ir y seguir trabajando. Va toda la Claro, y sigo trabajando y les sigo proponiendo cosas. Y hay un par de escenas que el que venga a verlas las va a ver, que no estaban originalmente en el día del estreno. Se armaron después que de golpe nosotros dijimos, che, estaba ya estrenada, ya había gente. Y de golpe decía, che, si acá hacemos esto, ¿qué onda? Lo probaron y lo probamos, funcó y quedó. Y son dos escenas muy importantes, que es el final de obra y una escena, nada, no queremos hacer spoiler claro, de nada. No contar nada. Pero la verdad es que también uno agradece como director la generosidad que tienen de la escucha y de ejercerlo, de decir, che, mira, y si hacemos esto, y ellos van a morir, claro, por eso, ¿viste? Claro. Entonces, esa posibilidad de juego, sí, digamos, cuando uno está haciendo teatro independiente, porque acá se ponen en juego muchas cosas, claro, sobre todo las ganas de estar, de hacer. Creo que es una escenografía despojada, donde tiene que laburar mucho ustedes. Mucho. Todo. Está todo. Mucho y metidos entre medio del público, ¿no? Porque realmente... Es más, se sientan en medio del público, están sentados en el medio del público y desde ahí mismo ellos preparan sus personajes, porque digo, Dani hace el hijo y también hace un milico, y también hace el hijo en diferentes circunstancias de esos 70 años de historia que estamos contando. Claro. Una cosa muy fuerte que pasó es que este hijo, este Sergio, este personaje... vino a ver la obra. Claro, vive en Estados Unidos. En Estados Unidos. Ah, mirá. ¿Existe? Existe, toda esta historia es real. Toda esta historia existe. Ah, qué bueno, eso no lo sabía yo. Sí. Eilaj, el personaje de Ricardo Merkin, ya no está, digamos. ¿Es un argentino que vive afuera? Falleció, Sergio vive afuera. El personaje de él es un argentino que vive afuera. Vive afuera, vino a ver la obra. Beatriz, que es, yo hago de su hermano, y de cada uno de nosotros, eso fue muy fuerte también, ¿no? Decir, mirá, físicamente ustedes no se parecen a mis hermanos, pero cada uno de ustedes tiene la esencia
de mi familia. Ah, qué bueno. Claro. Eso, y eso mucho tiene que ver lo que ha conseguido Corina con cada uno. Y eso que la obra tiene una cosa de tragicomedia y de grotesco, porque lo van a ver. Tiene personajes que lindan el grotesco de una manera muy hermosa, muy hermosa, muy atrevida. Justamente, repito nuevamente, porque tengo una base actoral que puede ejercer eso, que no es fácil, que no es fácil jugar. Y lo que es fácil a veces es decirse, ¿cómo haces para frenar? ¿No? Es increíble ver el, no solo el que no se van ni un ápice de esto, sino que pueden procesar los cambios de pasar de esto a una escena dramática, a una escena musical, a una escena de fiesta, y es la energía la manejan, o sea, pero justamente porque creo que hay una cosa de paso de pelota entre ellos. Es como una orquesta. Sí. Cada uno sabe la música que tiene que tocar. Sí. Y todo el mundo está en acción. El director musical sabe perfectamente lo que quiere de nosotros. Sí, ¿viste? Cuando todos están tocando la misma canción y ninguno hace otra escena. Exacto. Todas esas cosas, qué fácil. Bueno, son compañeros todos. Mira, yo solamente había trabajado con Ricardo Merkin en un par de obras y con Estelita Garelli. Que hace el papá. Pero todos son compañeros muy generosos. Muy generosos, todos trabajan muchísimo en el teatro independiente y también en el teatro oficial. Grandes actores y saben exactamente lo que quieren y son muy, muy buenos compañeros. ¿No? Y eso no se consigue todo el tiempo. Vos lo sabés, Diego. Lo estamos viviendo, ¿no? Toc-toc, gracias a Dios. Por algo lleva tantas temporadas, ¿viste? También. Bueno, porque ustedes son casi una familia. Y claro, sí, laburamos mucho juntos y estamos mucho juntos. Sí. Entonces es fácil, ¿viste? Cuando es así. Donde todos saben qué rol ocupan y que trabajás en equipo, por algo en común. Sí, y mismo hasta con la sala son casi una familia, porque también la sala el ayuda. Apoyo, bueno, a eso también voy. También ayuda mucho. Exacto, totalmente. Tener al público ahí, esa intimidad que te da, la risa y la lágrima está como muy a flor de piel, porque la gente es como que en algún momento se siente que está dentro de esa familia. Bueno, es que cuando termina, nosotros en El Rojas hacíamos dos funciones y realmente tenían una hora nada más para volver a armar todo y que salgan a escena de nuevo. Y la verdad es que la gente que se quiere acercar a decirte algo y a... hay gente que se acerca conmovida a decir, ay, me acordé de mi abuelo. Hay otro que se acerca de una manera que no puede creer, ay, sí, yo vengo de una familia judía y esto me... Hay otros que son, como yo, por ejemplo, yo vengo de una familia, mi abuela era hija de árabes, pero todos bajamos de algún barco. Bueno, entonces hay algo de eso en Onassis que tiene que ver... y genera empatía con el espectador, porque todos van a encontrar algo reconocible en este material. Exacto. Sea lo cómico de los desórdenes familiares, de las disfunciones familiares, sea lo emotivo, a lo mejor. Qué lindo, ¿no? Entonces, en algún lado vas a hacer algún contacto empático. Y en una sala como Dumont 4040, ahí enclavada en pleno Chacarita, Dumont y... Donde hay muy buenos espectáculos permanentemente. Permanentemente, y se pudo replicar esta apuesta que fue original aquí en Rojas. Por eso Corina también buscó una sala donde podíamos estar de esa manera. ¿No? Claro, de la misma forma. Sí. La verdad que la sala es espectacular. La pegaron, qué suerte. Es una hermosa sala. Cuando está todo alineado sale bien. Totalmente, totalmente. Ahí está, mirá, el otro Nazi, Santo Dumont, 4040, sábados a las 20:30, las entradas por Alternativa Teatral. Exacto. Baratas las entradas, por lo que sé. Sí, totalmente. Y también pueden seguirnos en @elotroonassis. @elotroonassis. Con doble S, exacto. Sí. Que ahí está nuestro Instagram. Repetime el elenco, qué lindo siempre nombrar a los colegas. Bueno, el elenco es Paula Barak, Ricardo Merkin, Estela Garelli, Inda Lavalle, Mechita Torres, que ahora está Lola Banfi, Dani Campomenosi, Tomás Paul... Y nada, y tengo un equipazo. La dirección de Corina Fiorillo. Las luces de Ricardo Sica, las visuales de Moreno. De Moreno Pereira, la escenografía de Nicolás Paul y el vestuario de Guadalupe Borrajo. Qué lindo, chicos. La verdad, felicitaciones. Muchas gracias. Ojalá que les vaya bien como les está yendo siempre. Muchísimas gracias por venir. Te voy a dar un beso grande. Muchísimas gracias. Corina, gracias por venir. Algún día laburaremos muchas gracias. Juntos también. Ojalá. Ojalá. Para mí va a ser un placer. Y ahora nos vamos con Mermora, que tiene cosas para...